La operación conjunta en el marco de la Operación Mayor Simón Bolívar, tropas de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación lograron la neutralización y desarticulación de la subregión sur del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. Se logró la muerte de 5 bandidos del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, entre ellos su cabecilla de la Subcomisión Sur-Sur, alias El Mocho. Este bandido llevaba más de 27 años en la organización. Participó en el secuestro del avión de Avianca Fokker en el año 1999. Participó en el asesinato de varios de nuestros policías y de igual manera los atentados con nuestros soldados. Era un bandido que se dedicaba a la extorsión, al control de la minería ilegal y producía junto con el narcotráfico más de 4.000 millones de pesos a la organización. De esta manera el ejército y su inteligencia militar le sigue cumpliendo a los colombianos. En este momento continuamos con las operaciones en Montecristo, tratando de dar con el paradero del resto de la organización y haciendo todos los actos urgentes. En este momento la idea con este tipo de operaciones que adelanta las fuerzas militares es controlar la zona, proteger la población civil y lograr la estabilidad. Ahí estamos y ahí vamos a continuar. Estos resultados se logran gracias a un arduo trabajo de inteligencia militar y la acción conjunta, coordinada e interagencial de la fuerza pública, que deja una importante afectación al mando y control del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, demostrando el compromiso de los soldados de Colombia para brindar seguridad y luchar contra los factores de amenaza.